Hola, bienvenidas a mi canal de YouTube. Yo soy Joana de Mi Media Vareta y hoy vamos a tejer este gorro piluso que ven por acá. Miren, tienen un detalle acá en un punto que es como el punto arroz, pero tejido diferente, ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a necesitar para tejer este gorro piluso? Vamos a usar un ovillo y menos de un ovillo porque en realidad no lleva tanto material, sino que miren la cantidad que me sobró de este ovillo, que son 100 gramos, es acrílico, ¿sí? De este ovillo, miren la cantidad que me sobró. Bueno, vamos a necesitar entonces un ovillo cisne, rendidora jumbo. Lo que tiene este ovillito es que rinde un montón, así que con un ovillo yo calculo que dos gorritos seguro que salen. El color que ustedes quieran, ¿sí? En mi caso yo usé este color, que es un color lila, ¿sí? Si lo quieren buscar es el color 15020. Igualmente hay una gran variedad de colores, así que pueden elegir el color que ustedes prefieran. Una aguja 4,5, ¿sí? 4,5. Una tijera, una aguja lanera y un marcador de puntos, ¿sí? Porque la parte de acá arriba lo vamos a hacer en espiral para que no nos quede la línea marcada. Cosita importante, si recién estás empezando a tejer o a tejer gorritos o querés, no sé, alguna idea o algún tip para tejer gorros, te dejo una guía descargable acá abajo, una guía gratuita que la vas a encontrar en la descripción y en los comentarios. Así la podés descargar gratis. Y también, si todavía no sabes cómo tejer gorros a medidas o te quedan muy grandes o muy chiquitos, en mi web encontrás un curso de gorros para que aprendas cómo calcular la medida de tus gorros y que te queden perfectos. Y otra cosa que quiero decirles es que ya se está terminando la maratón de gorros, ¿sí? Acá arriba te dejo la lista completa con todos los gorros que tejimos durante el mes de junio y julio, ¿sí? Igualmente, en el mes de agosto pienso hacer otros proyectos y me encantaría que acá en los comentarios me digas qué es lo que te gustaría que tejamos juntas. Bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar a tejer. Bueno, para comenzar a tejer este gorro vamos a hacer un anillo mágico, ¿sí? Sostengo acá la punta, doy una vuelta hacia abajo, voy hacia arriba, armo una cruz acá abajo, tengo que seguir sosteniendo y acá trabo, ¿sí?, las lanitas. Inserto la aguja, paso el punto hacia adelante y hago una cadenita para trabar, ¿sí? Ahí tengo mi anillo mágico. Acá vamos a tejer entonces 6 puntos bajos, ¿sí? Pincho el centro, saco el punto, lazada, cierro. 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 Tengo 1, 2, 3, 4 puntos. 5, 6. ¿Sí? Esta colita me ayuda a ajustar mi anillito. Bien. Entonces, como les dije, no vamos a cerrar, vamos a tejer en espiral. ¿Por qué? Porque no quiero que me quede esa costurita que queda cuando tejemos en circular. Igualmente, si querés tejer en circular y hacer ese, la costurita se hace cuando cerramos con punto raso al final de cada vuelta. Pero si no tenés problema o no tenés marcador de punto y querés cerrar con punto raso, no hay problema, ¿bien? Ahora, la segunda hilera es un aumento en cada punto, así que yo voy a pinchar, ven acá, yo tengo mi primer punto, voy a pinchar, saco el punto y tengo que tejer un aumento, ¿sí? Tejo un punto bajo, voy a colocar mi marcador de punto acá, atrás del punto bajo, ¿sí? Y en el mismo punto hago otro punto bajo, ahí, ¿bien? Entonces, voy al siguiente, tejo un punto bajo y en el mismo punto otro punto bajo, ¿sí? Esos serían los aumentos. Dos puntos en cada punto de base, ¿sí? Entonces pincho, saco el punto, lazada lo cierro, pincho en el mismo lugar y hago otro punto bajo.
Pincho, saco el punto, lazada lo cierro y en el mismo lugar dejo un punto bajo. Ahora voy al siguiente punto, pincho, saco el punto, lazada lo cierro y en el mismo lugar dejo otro punto bajo. Esta es la segunda hilera. Ahora para la tercera hilera vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Así que saco mi marcador de punto, pincho, saco el punto, hago un punto bajo. Cuando hago el punto bajo, coloco el marcador de punto. Siguiente punto, hago un aumento. Entonces pincho, saco el punto, lazada, cierro todo junto. Y en el mismo lugar, pincho, saco el punto, lazada, cierro todo junto. Tengo dos puntos bajos en el mismo lugar. Entonces repito, un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Un punto bajo y en el siguiente punto dos puntos bajos juntos. ¿Sí? Dos puntos bajos en el mismo lugar, o sea, un aumento. Esto lo vamos a repetir hasta llegar al final. Ya llegué al final de la tercera hilera, ahora la cuarta me toca hacer dos puntos bajos, un aumento. Retiro el marcador de punto, hago un punto bajo, coloco de nuevo el marcador de punto. Si no tenemos marcador de punto, podemos usar esta misma colita o un hilito, ¿sí? Un pedacito de hilo de otro color. Un punto bajo, otro punto bajo, uno, dos puntos bajos y en el siguiente punto un aumento, ¿sí? Entonces tejemos dos puntos bajos en el mismo lugar. Uno, dos y en el siguiente punto un aumento. Uno, dos y en el siguiente punto un aumento. ¿Sí? Entonces repito, dos puntos bajos, un aumento, dos puntos bajos, un aumento hasta llegar al final. Ya llegué al final de la vuelta 4, ahora en la vuelta 5 tenemos que hacer tres puntos bajos y un aumento. Pero si ustedes notan bien, el círculo empieza a marcar las puntas, ¿sí?, de los aumentos. Entonces hay que ir intercalando los aumentos para que no queden siempre en el mismo lugar, sino empiezan a quedar el círculo con puntas. Retiro el marcador de puntos. Ahora, en la hilera 5 me tocaría hacer 3 puntos bajos, un aumento. Pero lo que voy a hacer es tejer un punto bajo, coloco el marcador de punto y voy a tejer un aumento al lado. Y ahora voy a repetir la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3. En el siguiente punto tejemos un aumento. 1, 2, 3. Y en el siguiente punto un aumento. 1, 2, 3 y en el siguiente punto un aumento. Bueno, así continúo hasta llegar al final. Bueno, después de repetir la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, que es la hilera 5, vamos a repetir siempre lo mismo, hice mi último aumento y ahora voy a terminar con 2 puntos bajos, ¿sí? Un punto bajo acá y otro punto bajo acá. Al ladito, ¿sí? Dos puntos bajos. Al inicio yo tenía un punto bajo. ¿Por qué? Porque corrí el aumento un poquito antes. Entonces me queda un punto bajo acá al lado del marcador y los dos últimos cuando termino la vuelta. Entonces tengo mis tres puntos bajos que me faltaban. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es la hilera 6. Retiro el marcador de punto. Y en la hilera 6 tengo que tejer 4 puntos bajos, un aumento. Hago mi primer punto bajo, 1. Coloco el marcador de punto. Y repito la secuencia que les acabo de mencionar. 4 puntos bajos, acá tengo 1, 2, 3, 4. Y en el siguiente punto, un aumento.
4 puntos bajos, 2, 3, 4 y en el siguiente punto un aumento. 1, 2, 3, 4 y en el siguiente punto un aumento. 1, 2, 3, 4 y en el siguiente punto un aumento. Bien, repito toda esta secuencia hasta llegar al final. Bueno, ya llegué al final, ¿sí?, de la vuelta 6. Ahora vamos a la vuelta 7. Voy a retirar el marcador de punto. Dejo el primer punto bajo. Coloco de nuevo el marcador de punto. Y en la hilera 7 tengo que hacer 5 puntos bajos, un aumento. Pero otra vez, para que me quede este círculo bien formado y no se haga las puntas, necesito correr los aumentos. Entonces, voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. Y ahora sí voy a repetir esta secuencia. Tengo que tejer 5 puntos bajos, un aumento. Entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, un aumento. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento en el siguiente punto. Repito otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, un aumento en el siguiente, ¿sí? O sea, 2 puntos bajos en el mismo lugar. Voy a repetir hasta llegar al final. Bueno, acá yo ya repetí toda la secuencia de 5 puntos bajos, un aumento. Tejí mi último aumento y voy a terminar con 3 puntos bajos. 2, 3. Como saben, al principio habíamos tejido 2 puntos bajos, al final tenemos que terminar con 3. Entonces son 5 puntos bajos en total, ¿sí? Bueno, ahora vamos a la hilera 8 y vamos a tejer 6 puntos bajos, un aumento. Entonces retiro el marcador. Para la hilera 8 vamos a tejer 6 puntos bajos, un aumento. Voy a tejer mi primer punto bajo, coloco el marcador de punto, entonces tejo 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6. En el siguiente punto un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el siguiente punto un aumento. Y vamos a repetir esta secuencia de 6 puntos bajos, un aumento hasta llegar al final. Bueno, ya llegué al final de la hilera número 8. Recuerden que eran 6 puntos bajos, un aumento. Siempre tenemos que terminar acá con un aumento. Y ahora vamos a tejer en la hilera número 9 o la vuelta 9, 7 puntos bajos, un aumento. Entonces retiro el marcador de punto, tejo mi primer punto, voy a colocar de nuevo el marcador de punto y vamos a tejer 7 puntos bajos, un aumento. Como no quiero que me queden las puntas, en esta hilera, en las vueltas impares, lo que vamos a hacer es cambiar el aumento. Cambiar de lugar el aumento, ¿sí? Entonces voy a tejer 3 puntos bajos, ya tejí 1, este el segundo, 2, 3 y en el siguiente punto un aumento. Bien, ahora voy a repetir esta secuencia: 7 puntos bajos, un aumento. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos bajos. En el siguiente vamos a hacer un aumento. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Y en el siguiente punto un aumento. ¿Bien? Entonces vamos a ir repitiendo la secuencia de 7 puntos bajos, un aumento, hasta llegar al final. Bueno, acá ya terminé de tejer la hilera número 9. En realidad me faltan unos puntitos, pero tejí el último aumento y voy a terminar acá con 4 puntos bajos. ¿Sí? En la hilera entonces 9, termino con 4 puntos bajos. ¿Sí? Si yo cuento de este lado, del lado izquierdo de mi marcador de punto, tengo 1, 2, 3 puntos bajos. Y de este lado, 1, 2, 3, 4 puntos bajos. 4 más 3 son 7. Son 7 puntos bajos como veníamos tejiendo, ¿sí? Nada más que fuimos corriendo el aumento. Bien, ahora para la hilera número 10, retiro el marcador de punto, tejo mi primer punto bajo, coloco de nuevo el marcador de punto ahí al costado, bien pegadito de mi punto bajo, y voy a tejer 8 puntos bajos, ¿sí? Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos bajos, un aumento. Y vamos repitiendo esta secuencia. 8 puntos bajos, un aumento. ¿Sí? Repetimos esa secuencia. 8 puntos bajos, un aumento, hasta llegar al final. Al final tenemos que terminar con un aumento. Bueno, acá ya terminé la secuencia de 8 puntos bajos, un aumento. Terminé con un aumento. Y ahora vamos a tejer la hilera número 11. Retiro el marcador de punto. Voy a tejer mi primer punto, ¿sí? Y voy a colocar el marcador de punto acá atrás de este primer punto que tejí recién. Entonces, en la hilera 11 me tocaría tejer 9 puntos bajos, un aumento, ¿sí? Recuerden que, como les venía enseñando, en las vueltas impares vamos a ir cambiando el lugar de donde están los aumentos para que me quede así, ¿bien? En forma de círculo, ¿sí? Que no quede con puntas. Entonces voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4, un aumento, un punto bajo y en el mismo lugar otro punto bajo, ¿sí? Entonces voy repitiendo la secuencia que les voy a decir ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos bajos y en el siguiente punto un aumento. ¿Bien? Entonces, en la hilera 11 tejemos 9 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 puntos bajos, un aumento. Y esta es la secuencia que vamos a ir repitiendo en la hilera 11. 9 puntos bajos, un aumento. 9 puntos bajos, un aumento. Hasta llegar casi al final, ¿sí? Cuando lleguemos casi al final, nos vemos ahí. Bueno, acá ya estoy llegando casi al final de la vuelta número 11, ¿sí? Tejí los 9 puntos bajos, un aumento. Tengo el aumento acá y tengo que terminar con 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, al inicio yo tenía 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 4 más 5, 9. Bien, acá ya tengo mis 9 puntos bajos. Ahora, en la hilera número 12 vamos a hacer 10 puntos bajos, un aumento, ¿sí? Esto del aumento
va a ir cambiando según la cabeza que vos vayas a tejer este gorro, ¿sí? Si yo tomo la circunferencia de la cabeza, ¿bien? Y calculo el diámetro como te enseño en mi curso de gorros, podés ir adaptando, con este curso vas a ir aprendiendo cómo adaptar todos los gorros que vos hagas a la medida de la cabeza, ¿sí? Igualmente te dejo unos tips en este descargable que te dejé acá abajo, ¿bien? Entonces, más o menos lo que yo voy a tejer ahora es un gorro de adulto, pero más o menos los chicos tienen casi la misma cabecita que nosotros. Entonces podemos ir restando dos o tres hileras de aumento, o sea, yo voy a continuar tejiendo en aumento hasta la hilera más o menos 14, hasta la hilera 14. Entonces, si yo quiero hacerlo más chiquito, le voy sacando hilera. En vez de hacer 14 hileras de aumento, puedo hacer 12 hileras de aumento. ¿Sí? Eso va a ir variando según la cabeza que ustedes, para la cabeza que ustedes vayan a tejer. Retiro el marcador de punto. Voy a tejer mi primer punto bajo. Coloco de nuevo el marcador de punto. Y voy a tejer 10 puntos bajos. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el siguiente punto, un aumento. Bien, y esto es lo que voy a ir repitiendo hasta llegar al final de la hilera número 12. ¿Sí? Voy a tomar un poquito más de hilado. Tejo una secuencia más, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el siguiente punto, un aumento. Y así continúo hasta llegar al final, ¿sí? 10 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos, un aumento. Nos vemos al final de la hilera número 12. Bueno, ya llegué al final de la hilera número 12, ¿sí? En donde tejí 10 puntos bajos, un aumento. Acá tengo mi último aumento. Y ahora me tocaría tejer 11 puntos bajos, un aumento en la hilera número 13, ¿sí? Lo que voy a hacer entonces es tejer un punto bajo. Obviamente en la vuelta impar voy a correr mi aumento. A ver, guarda. De no estirar, ahí está. Entonces voy a tejer un punto bajo, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Hago 5 puntos bajos, un aumento. Y ahora voy a repetir la siguiente secuencia. 11 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntos bajos, un aumento. ¿Sí? 2 puntos bajos en el mismo lugar. Y continúo con la secuencia de 11 puntos bajos, un aumento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En el siguiente punto, un aumento. Y repito la misma secuencia, ¿sí? 11 puntos bajos, un aumento. 11 puntos bajos, un aumento hasta llegar al final. Bueno, acá ya llegué casi al final, ¿sí? Ya hice mi último aumento acá y me quedan unos puntos bajos por tejer, ¿sí? Entonces, voy a tejer mis últimos puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Al inicio tenía 5, termino con 6 puntos bajos, si cuento me da 11 puntos bajos. Y vamos ahora a la hilera o vuelta número 14, en donde tenemos que tejer 12 puntos bajos, un aumento.
sería nuestra última hilera con aumentos. Entonces retiro el marcador de punto, dejo mi primer punto abajo, coloco de nuevo el marcador de punto ahí atrás, dejo un puntito abajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 puntos bajos, un aumento. Y repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y un aumento en el siguiente punto, ¿sí? O sea, dos puntos bajos en el mismo lugar. Y repito la misma secuencia, 12 puntos bajos, un aumento, 12 puntos bajos, un aumento, así hasta llegar al final, ¿sí? Nos vemos al final de la vuelta 14. Bueno, ya terminé de tejer la vuelta número 14, ahora vamos a tejer la vuelta número 15. Vamos a retirar el marcador de punto, tejo mi primer punto bajo, coloco ahí al ladito el marcador de punto, y ahora lo que tengo que tejer es un punto bajo en cada punto de base, ¿sí? Son 84 puntos en total. Así que, sin aumento ni nada, tejemos un punto bajo en cada punto de base. ¿Sí? Entonces, ya en esta hilera no tejemos más aumentos. Si querías tejer este gorro para otra medida y sacaste los aumentos, bueno, entonces repetí esta hilera 15 de un punto bajo en cada punto de base. Vas a tener menos cantidad de puntos, pero es repetir exactamente lo mismo, ¿sí? Tejemos entonces un punto bajo en cada punto de base. Yo continúo tejiendo así hasta llegar al final de la vuelta. Bueno, ya llegué al final de la hilera número 15, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a despedir un rato del marcador de punto. Y lo que voy a hacer es cerrar en el siguiente punto con un punto raso, ¿sí? Ajusto ahí, voy a tejer una cadenita. Si ustedes quieren seguir tejiendo en espiral para que no les quede la costurita, lo pueden hacer. Pero el tema es que ahora le vamos a dar esa trama que tiene en la parte del medio y para eso necesitamos cerrar con punto raso y empezar con cadenita. Entonces hago una cadena lazada y voy a tejer una media vareta un punto raso en el siguiente punto, ¿sí? Entonces hago lazada, tomando acá la hebra de atrás, saco el punto, lazada, cierro todo junto. Y en el siguiente punto, tomando siempre vamos a ir tomando la hebra de atrás. Tomando la hebra de atrás, paso el punto y lo paso, ¿sí? Entonces, lazada, pincho, tomando la hebra de atrás, saco el punto, lazada, si en la aguja tengo que tener tres puntos, cierro todo junto. En el siguiente punto, un punto raso. Lazada, en el siguiente punto, una media vareta. En el siguiente punto, un punto raso. ¿Sí? Una media vareta, un punto raso en el siguiente. ¿Sí? Lazada, pincho tomando la hebra de atrás, saco el punto, tengo tres puntos en mi aguja, lazada, cierro todo. Pincho el punto, saco el punto y ese mismo punto lo paso. Lazada, pincho el punto, saco el punto, tengo que tener tres puntos de mi aguja. Lazada, cierro todo junto. Pincho el siguiente punto de base, tomando hebra de atrás, saco el punto y ese mismo punto lo paso. Entonces así continúo tejiendo hasta llegar al final de la hilera número 16. Una media vareta, un punto raso.
una media vareta, un punto ras. Una media vareta, un punto ras. Ahí está. Una media vareta, un punto ras. ¿Sí? Vamos a continuar con esta secuencia hasta el final de la hilera 16. Bueno, acá ya llegué al final, ¿sí?, de la hilera 16. Ahora tengo que cerrar con un punto raso acá. ¿Sí? ¿Ven? Tengo la cadena. Tengo una cadenita acá abajo, en la segunda cadenita acá arriba, bien al ladito de la media vareta. ¿Sí? Hice una media vareta, terminé con punto raso. Y acá arriba pincho y hago un puntito raso. ¿Bien? Entonces, ahora para la hilera 17 hago una cadena y voy a girar para tejer por adentro de mi gorro. ¿Sí? Y vamos a ir tejiendo la misma secuencia. Una media vareta, un punto raso. Presten mucha atención en esta parte para no ir perdiendo puntos. ¿Sí? Entonces me puedo ayudar con el marcador de punto y puedo colocar el marcador de punto en el primer, de atrás hacia adelante, sí, porque cambio ahora giro, por eso. En el primer punto de base que iría en, para este lado, si fuera para la izquierda el tejido, ahí coloco el marcador de punto, así no pierdo ningún punto. Entonces giro y voy a tejer una media vareta, una cadena. Ya hice una media vareta, un punto raso. Ya hice una cadena de subida, hago lazada y tomando siempre, siempre en todas las hileras vamos a repetir lo mismo de tomar en la hebra de atrás, ¿sí? Entonces, pinchando la hebra de atrás, tejo una media vareta, un punto raso en el siguiente. Lazada, una media vareta, un punto raso en el siguiente. Una media vareta, un punto raso en el siguiente. Una media vareta, un punto raso en el siguiente. Y así continúo hasta llegar al final, ¿sí? Tejiendo una media vareta, un punto raso. Siempre tomando la hebra de atrás, ¿bien? Entonces, tejo una media vareta, un punto raso en el siguiente. Una media vareta, un punto raso en el siguiente. Bien, continúo así hasta llegar al final de la hilera 17. Bueno, ya estoy llegando casi al final de la hilera 17. Ven, me quedan los dos últimos puntos. Es importante que usen el marcador de punto acá para marcar, porque a veces podemos llegar a perdernos. Bien, vamos a tejer en el siguiente punto una media vareta, tomando la hebra de atrás. Retiro el marcador de punto, ¿sí? Por eso es importante que lo marquemos para no perder los puntos, ningún punto. Y acá voy a tejer un punto raso, ¿sí? Ahora vamos a cerrar acá, ¿ven? Tengo la cadenita acá, una, dos, ahí arriba. Cierro con un punto raso, ¿sí? Y voy a marcar el primer punto que está hacia el lado izquierdo, ¿bien? Entonces coloco acá el marcador de punto, giro el tejido, o puedo hacer una cadena, giro el tejido y voy a tejer en la hilera 18, en el primer punto, una media vareta y en el siguiente punto un punto raso. Siempre tomando la hebra de atrás. Una media vareta, un punto raso. Una media vareta, un punto raso. Media vareta, un punto raso. Media vareta, un punto raso. ¿Sí? Continúo repitiendo la secuencia. Una media vareta, un punto raso, hasta llegar al final de la vuelta 18. Bueno, ya llegué al final de la vuelta 18. ¿Sí? Me quedan tejer los dos últimos puntitos, hago una media vareta y en el siguiente punto donde está el marcador, tejo un puntito raso. Punto raso acá, tengo la cadenita acá abajo,
la segunda acá arriba, al ladito de la media vareta, y acá cierro. Voy a ajustar una cadena, voy a colocar el marcador de punto al inicio, ¿sí? Al ladito de la cadena, bien ahí al inicio, del lado izquierdo, y giro, y voy a repetir lo mismo que hice en la hilera 17, ¿sí? Tomando la hebra de atrás, siempre en todas las hileras, tomando la hebra de atrás, tejo una media vareta, un punto raso. 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 ¿Sí? Entonces sigo con esta secuencia de una media vareta, un punto raso. Una media vareta, un punto raso, hasta llegar al final. Bueno, ya llegué al final de la vuelta 19 o la hilera 19 y hago lazada, dejo una media vareta, retiro el marcador de punto y termino con un punto raso, ¿sí? Traten de que en todas las hileras cuenten, porque por ahí en esto de estar girando y tejiendo por dentro y por fuera, se pueden llegar a perder y pueden tener más puntos o menos puntos. Entonces, mejor ir contando en todas las hileras que tengan la misma cantidad de puntos y ayudarse con el marcador de punto. Cierro con un punto raso, entonces acá arriba, al ladito de la media vareta, una cadena, giro, y ahora vamos a tejer la hilera 20, ¿sí? Pero para tejer la hilera 20, ¿sí? O las hileras siguientes, lo único que tenemos que hacer a partir de ahora es repetir la hilera 18 y 19, ¿sí? Vamos a repetir entonces la hilera 18 y 19 hasta llegar a la hilera 32, ¿sí? Si tejiste este gorro para una medida más chica, vas a tejer menos cantidad de hileras, ¿sí? Les vas a restar 2 o 3 hileritas y podés ir probando en la cabeza que lo vas a tejer. Entonces, como les dije recién, repetimos la hilera 18 y 19 hasta llegar a la hilera 32. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo terminamos, ¿sí? Ustedes van a continuar tejiendo igual, como les enseñé, repitiendo la hilera 18 y 19. Y ahora yo les quiero mostrar cómo hasta llegar a la hilera 32, ¿no? Pero yo les quiero mostrar cómo vamos a hacer la terminación de este gorro tejiendo la hilera 33. ¿Sí? Entonces continúan repitiendo la hilera 18 y 19 hasta la hilera 32. En la hilera 33 hacemos, yo ya tengo una cadenita, ¿sí? Lo muestro, hago una cadena y sobre la hebra de atrás vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5, y en el siguiente punto hacemos un aumento, 2 puntos en el mismo punto de base, 1, 2, 3, 4 y 5, y en el siguiente punto un aumento. Entonces continúo repitiendo esta secuencia de 5 puntos bajos, un aumento, hasta llegar al final. Recuerden que la hilera 33 es tomando la hebra de atrás. Bueno, acá ya llegué al final de la hilera 33, entonces cierro acá con un puntito raso. Ahora, para la hilera 34 hago una cadena y voy tejiendo un punto bajo en cada punto de base, ¿sí? En total tienen que ser 98 puntos bajos. Entonces tejemos un punto bajo en cada punto de base. Esta hilera es sin hacer aumentos, ¿bien? ¿Para qué hacemos aumento en la hilera 33? Para que nos quede con ese voladito o en la parte de abajo más ancho, ¿sí? Entonces tejo así la hilera 34, un punto abajo en cada punto de base hasta llegar al final. Bueno, ya llegué al final de la hilera 34, ahora en la hilera, primero vamos a cerrar acá con un punto raso. Hacemos una cadena y en la hilera 35 tenemos que tejer
6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el siguiente punto un aumento. Entonces repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el siguiente punto un aumento. Y así continúo hasta llegar al final con 6 puntos bajos, un aumento, repitiendo toda la secuencia. Bueno, acá ya terminé la hilera 35, cierro con un punto raso, hago una cadena y voy a tejer un punto bajo en cada punto de base. Un punto bajo en cada punto de base, en total son 112 puntos. ¿Sí? Ya no hacemos más aumento y esta sería nuestra última hilera. Tejemos un puntito en cada punto de base. Si ustedes quieren con más vuelo, obviamente le van agregando más hileras con más aumentos. Bueno, continúa así tejiendo un punto bajo en cada punto de base hasta llegar al final. Bueno, acá ya llegué al final y lo único que me queda hacer es cerrar acá con un punto raso. Cortamos, vamos a tejer como si fuera una cadenita más y sacamos la hebra, ajustamos y ahora pasamos por la aguja lanera y lo que vamos a hacer es ir escondiendo la hebra, ¿sí? Para adentro, hacia adentro, vamos ahí escondiendo. Bien, podemos usar los puntos bajos y pinchando ahí en la parte del centro, ¿sí? La parte de adentro del punto bajo y vamos pasando toda la aguja un poquito larga para que me quede bien escondido. Entonces vamos a cortar y hacemos lo mismo con el anillo mágico acá ajustando. Vamos a ajustar ahí el anillo mágico para poder esconderlos en el hilo. Vamos a enhebrar esta misma aguja y acá vamos a pasar por el centro también del punto bajo y vamos a esconder un poquito ahí, ¿ven? Escondemos ahí un poquito y cortamos. Bien, y así es como quedaría mi gorrito terminado. ¿Sí? Tenemos la parte de arriba que hicimos la parte de los aumentos, después la parte del centro, ¿sí? Desde la hilera 16 hasta la hilera 32, y luego la parte final en donde hicimos estos aumentos para quedara con la forma del gorro piluso. ¿Sí? Así que espero que les haya gustado este video, recuerden dejar su like, no se olviden de suscribirse así no se pierden ninguno de mis videos. Pueden ver en la carpeta que les dejé acá abajo o en la parte de comentarios todos los otros videos que fui compartiendo con tutoriales de gorros. Así que nada, nos vemos la próxima semana con el último tutorial de gorrito que vamos a tejer en este mes.